Ya tenéis vuestro iPad, un iPad nuevo, un producto de Apple, es una tableta que va a ser una delicia para dar clases, para llevar vuestros contactos, para hacer videoconferencia, para un millón de cosas que lo vais a poder utilizar. Bien, el iPad, lo primero que tenemos que saber es que tiene dos botones muy importantes. El más importante posiblemente sea este, que es el botón de inicio, el botón que está en el interfaz, en el screen, la pantalla del iPad. Y luego este otro, también muy importante, que está arriba, es el botón de suspensión. El botón que cuando lo damos ya deja de consumir la batería porque vemos que se pone en negro. Le damos al botón de arriba, ya lo vemos aquí, y automáticamente ya no consume energía. Bien, si lo queremos volver a poner, simplemente damos al botón de inicio y vemos cómo, bueno, yo aquí lo tengo con una contraseña, cómo ya se pone de nuevo en funcionamiento. Por lo tanto, el botón de suspensión, que es este de arriba, y el botón de inicio que hemos dicho que es este. Bien, ¿cómo lo apagamos? Bueno, hay dos formas de apagarlo. Una es manteniendo el botón que vemos aquí arriba, pero yo os voy a aconsejar, porque estos tablets a veces han dado problemas y se apagan para después poder tener una carga de la batería excelente. Es mejor apagarlos de esta otra forma, es dándole a la vez y manteniendo los dos botones a la vez, el botón este de inicio, el botón frontal del iPad y este otro. Los dos a la vez y ya vamos a ver cómo se apaga. Hay dos formas. Si le damos a los dos botones a la vez, lo vamos a mantener y en vez de dar ahí, esperamos hasta que se apaga, ya se ha apagado. Y así de fácil ya tenemos apagado el ordenador. Luego para de nuevo ponerlo en funcionamiento, simplemente vamos a dar aquí clic y lo vamos a poner de nuevo en funcionamiento. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, después de que hemos aprendido a apagarlo y a encenderlo, es que el tablet, el iPad, tiene que llevar a la fuerza, por favor, porque algún día se les puede caer, se puede romper fácilmente, tiene que llevar una cubierta, tiene que llevar una especie de carcasa, sea de metal o sea de cualquier otro producto, en este caso de cuero, para protegerlo. El iPad lo vamos a meter en la carcasa y sus esquinas ya van a quedar protegidas. Vamos a ponerlo aquí para que lo veamos. Lo metemos en esta simple carcasa y ya podemos ir con más seguridad con nuestro aparato, porque en cualquier momento, tarde o temprano, se nos va a caer, ¿eh? Entonces va a estar protegido con una carcasa y cualquiera de las cubiertas puede valer, siempre que estén bien protegidas las esquinas. Otra cosa muy importante también es que tenemos que llevar una bayeta para, de vez en cuando, como vamos a utilizar muchas veces el dedo, el limpiar la pantalla, el screen de nuestro iPad. Bueno, pues esto es simplemente el inicio. Enhorabuena, hemos aprendido a encender el iPad, apagar el iPad y saber que hay dos elementos muy importantes, que son la bayeta para limpiarlo y la carcasa de cuero, de metal, para protegerlo y llevarlo como un libro más, como cualquier libro más.